La verdad que me encanta lo que me trajo Claudia Naretti, porque es una belleza el quilting, el patchwork, la gente le fascina. Sí, a todos nos gusta. Son técnicas muy lindas, con Sí. telas hermosas. Sí, con telas pequeñas, porque mirá, en esta catedral usé círculos de 15 centímetros de diámetro. Mirá qué Y belleza mirá unidos cómo quedan. para los bebés. La técnica se llama catedral, ¿por Sí, qué? es una porque imita los vidrios de la catedral, pero es una de las maneras de hacerla. Hay otras también y todas son válidas. Esta es una muy simple. Esta la podés hacer con retacitos de tela o Sí. géneros que te queden. Lo único que tuve en cuenta en este hermi es que siempre la tela de atrás era la misma, para que cuando se dé vuelta se vea así y al revés nos quede de esta manera, Ah, ¿ves? mira cómo queda al revés. Es una belleza Entonces esa tela integra, ¿no? Todo une. para el Moisés, la cunita del Sí, bebé, para el coche de paseo de el Sofía. coche de paseo de Sofía, qué belleza. Miren estas telas, porque vas a hacer, esto es también Esto precioso. lo vamos a hacer en atelier. Es realmente para el centro de mesa, pero me decían las chicas que también queda bueno para cubrir las sillas, como una funda de sillas. Cuando Y dice atelier es porque dan seminarios sí. gratuitos, que ahí ven que pueden anotarse para los seminarios de Brader acá en la Avenida Santa Fe, que es Anchorena, Anchorena, al 2.700. ahí está todo más o menos que siempre lo ven de Brader, o sea que lo van a hacer como seminario gratuito. Sí, gratuito, tal cual. Una Y belleza. en este caso no usé entretelas, ahora lo vamos a ver. En este sí, porque quería que sea más acolchado. Mira qué lindo, y la perfección, ¿no? Sí, del derecho y del revés. Una cosa es el patchwork y otra cosa es el quilt, que esto sería quiltear, Claro, porque ahí estamos digamos. acolchando. Muy bien. Mira las telas, siempre les muestro para las combinaciones. De paso, nada, se inspiran un poco. Mira qué belleza estas tres telas con florones más grandes, estampas más Sí, grandes. en este caso son más pesadas, al no tener franela, elegí telas más gruesas, más pesadas. ¿De qué son las telas? Piqué, todas son piqué Todo de algodón, piqué sí. de algodón. Sí. Una belleza, así que bueno, vamos a empezar la clase. Vamos. Bien, acá tenemos las dos telas enfrentados los derechos, solo en una marqué el círculo y voy a coser en puntada recta. Yo puse un hilo contrastante con el prensatelas N, que es el que me permite ver más cómodo la aguja. La máquina que estoy usando es NX450Q. Obviamente el hilo es en contraste ahora para que lo vean bien, pero si no lo haría con hilo blanco o natural. Coso todo el círculo. Ya quedó todo cosido. Lo siguiente es cortar del lado de afuera a medio centímetro de la costura y marcar para la tela que va a ir en el frente, Corto, ahí está, siempre cerca del borde, pero no es necesario que sea tanto, y lo doy vuelta. Ahora planchamos para que queden bien definidos los bordes y voy a ubicar en este caso es un cartón, que es un cuadrado que mide casi, ¿ves que le faltan 2 milímetros? El diámetro del círculo. Voy a ubicar siempre el corte que hice en uno de los lados. Y voy a marcar, como lo ves acá. ¿Ves? Ahí está, ahí marqué. ¿Por qué? Porque que voy a hacer ahora es coser para unirlos. Entonces coso los lados y voy a ir armando de a pares. Esto es conveniente hacerlo cuando ya tenemos todos los discos listos. Superpongo, hago que coincidan las marcas que hice recién y solamente voy a coser esta. Bien, si hicieron proyecto largo, continúo cosiendo a los lados. Entonces, ahora veo que coincidan los bordes y simplemente coso con puntada recta. Puedo hacer un atraque cuando llego al borde con unas puntadas sobre la misma costura que hice.
ahí es suficiente, corto y ya quedaron. ¿Ves? Quedan para después pespuntear acá mismo. Es conveniente tener en cuenta la distancia para que cuando se cierren quede ahí un par de milímetros, ¿los ves? Entonces, al quedar esos milímetros, le da buena definición al proyecto terminado. ¿Bien? Entonces, ahora voy a coser para que veas. En el otro proyecto, en el que tiene entretela, es más difícil hacer esta costura. Entonces, queda claro que cuando no tiene entretela, como es este caso, vamos a hacerlo con más facilidad a máquina. Bien, ahí vamos. Y cosemos todo el pespunte. También es bueno hacerlo con puntadas decorativas a esta parte, pero como lo vamos a hacer en atelier, vamos a hacerlo con costura recta para que vean que no es complicado. Me encantó, ¿eh? Porque yo fui, viste que al principio no entendía, pero fui entendiendo. Sí, lo fuiste entendiendo al armado. Estas serían las catedrales, como decimos. Ahí tendríamos cuatro, si queremos alargarlo. Cuatro que recién cosimos y ahora si queremos alargar, y así seguimos alargando. Una más y vas abriendo. Después lo abrimos para hacer el pespunte final. En este caso hiciste uno de cuatro. Claro, porque es proyecto de atelier para que puedan concluirlo en el tiempo que cuando establecido. Claudia dice atelier, es que vos lo podés tomar gratuito en el Atelier Brother, el seminario. Ahí te suscribís o mandas un email. Mándome. Para inscribirte. Es gratuito. Entonces, para las que van al atelier, que hay proyectos para aprender, para iniciar. Sí, para aprender técnicas y también llevarse cosas terminadas. Si yo quisiera juntar, podría hacer un montón de cosas. ¿Podés hacer un cover? Claro, un cover de todos los Círculos Unidos. Tal cual, todos los discos que van de dos en dos. Si fuera para un cover tour, seguiríamos esta tira infinita, quizás con 18. Todas las tiras. Claro, 18 discos, después los vamos a coser con otros 18 y así hasta formar el cover. ¡Wow! ¡Qué trabajo! Por ahora nos conformamos con esto para la mesa, que es una belleza. Así que Claudia Naretti, genia, me encanta. Gracias. Hermoso, hermoso. Gracias y a vos. También el de Sofía, me fascina. Que ya lo va a estrenar. Ya lo va a estrenar. Eniarte. 9 al 12 de mayo, Palacio San Miguel, Suipacha 84 Capital. Expo, venta, talleres y contactos. Eniarte.com. Vení a Eniarte. Hay arte en vos. New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complementa las ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty. Marcas exclusivas, acrílicos y accesorios de coarta americana, pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos y servilletas PPD de Alemania. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueño, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior, entra a www.libreriaedorado.com.ar. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes, importador y distribuidor de pinceles Rafael, pinturas Sennelier, línea artística. Artística Lemar, Tejanú, Avenida Santa Fe, 1264 Martínez. Y un placer estar con Cecilia Aguayo de Mendoza, que vino con Eterna. Así es.
Igualmente, Herminia, un gusto estar Mendoza. En tu programa. A Mendoza, mi querida Mendoza, un saludo a toda la gente de allá, especialmente a mis alumnas de los talleres. Así que bueno, un gusto estar aquí con Eterna. Qué lindo, qué lindo. Y además pintando con Eterna. Cuéntame, ¿tenés taller en Mendoza? Tengo taller en Mendoza, en Chacras de Coria y en Maipú. Así que les mando un beso grande a todas las chicas. A todas las chicas y ahí, bueno, todas usan Eterna. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, y vamos a mostrar lo que hicimos hoy, lo que trajiste hoy para pintar, porque está divino. Sí, es un cuadro lindo para principiantes, para intermedios, para mostrar un poco el fondo con mucha espontaneidad. Y luego vamos a trabajar la espátula con acrílicos profesionales de Eterna. Me encanta la paleta de colores. Acá la trajiste toda, ¿no? La paleta de acrílicos profesionales. Exacto. Hicimos unas mezclas para hacer algunos colores más actuales, de la paleta más, digamos, apastelada. Mm. Entonces, bueno, los acrílicos profesionales son ideales para lograr mezclas exactas. Ideales. Y este, viste, que te da la gana de llevártelo, que viste que el blanco lo usas mucho. Exacto. Así que este... Y no, viene divino, también me regalan, me regalan. Viene en un tamaño más chico también. Y en este sí. Tamaño también que está espectacular, la verdad que divino, agradeciendo a Eterna como siempre. Y saben que en la página de Eterna, eterna.com.ar, está todo el paso a paso, la paleta de colores, porque ustedes dejan todo, todo en producción. Todo para que salga perfecto y se animen. Y se animen y a se hacer. Animen. Así que vamos al paso a paso, vamos a enseñarles a pintar. Por supuesto. Va. Para comenzar el fondo, vamos a hacer un fondo con esponja para lograr todos estos efectos bien expresivos. Y como son acrílicos profesionales, que son especiales para hacer textura y para utilizar con espátula, voy a tener que diluirlos. Para ello vamos a usar el barniz y diluyente Eterna, ¿sí? Para darles un poco más de fluidez. A su vez, vamos a tomar la esponja, vamos a mojar. Y vamos a comenzar por el tierra sombra tostado en la parte superior de mi cuadro. De manera aleatoria hasta que lograr una mancha que nos guste, ¿sí? Vamos a tomar tierra siena tostado, ¿sí? Y también lo vamos a poner en forma aleatoria. Estos colores profesionales son ideales para hacer mezclas exactas. Y yo lo que he querido lograr es un turquesa un poco más apastelado. Por lo tanto, he mezclado un toque de blanco de titanio, cian y apenas amarillo dorado. Con un pulverizador con agua, vamos a chorrear la pintura, ¿sí? Y acá es donde está el efecto azaroso de nuestro cuadro. Se van formando manchas muy lindas que van componiendo este fondo abstracto. Ahora vamos a hacer con blanco de titanio, ¿sí? Un toquecito de gris de paint. Vamos a hacer un gris, más también pastel, y le vamos a agregar un toque de cian, para que no sea tan neutro. Vamos a tomar el gris y vamos a empezar a colocar en otros sectores. Ahora ya tengo mi fondo, me gusta la mancha que he conformado, entonces vamos a empezar a hacer nuestras flores, que es un ramo silvestre. Vamos a comenzar con el turquesa y vamos a empezar a hacer pequeños toques con la espátula. Tomamos la espátula plana, ¿sí? Y vamos armando como si fueran estas ramitas que van conformando también parte del fondo, porque todavía no volvemos a los planos principales. Vamos a hacer ahora las flores principales,
Sí, vamos a comenzar por las amarillas. Para eso vamos a utilizar amarillo de cadmio, amarillo dorado y ocre para crear luces y sombras, ¿sí? Con la espátula vamos a tomar la pintura y en forma plana vamos a hacer rápidamente, ¿sí?, movimientos sueltos. Como verán, acá no hay nada de prolijidad, sino es más bien un movimiento gestual. Voy a tomar un poquito de amarillo dorado y ya voy a ir dando un tono más fuerte para crear una sombra. Ahora voy al ocre y puedo cerrar mi flor principal. Puedo también tomar un poco de blanco de titanio y dar un toque de luz. Siempre hay que tener en cuenta de dónde viene la luz, ¿sí? Pero lo más importante de todo esto es darle diferentes direcciones a las flores. Vamos a tomar el color rojo óxido. Fíjense el espesor que tiene esta pintura, es fantástico para trabajar con espátula. Y vamos a ir superponiendo estas flores, porque yo no quiero que sea algo que esté todo alineado, sino que sea bien natural, como es la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no respeta la prolijidad, entonces nosotros tampoco vamos a hacerlo. Y con diferentes direcciones. Y vamos a tomar un poquito del naranja que armamos y vamos a comenzar a dar alguna luz. Para hacer las flores blancas, tomamos blanco de titanio y con tres movimientos ya vamos formando nuestra flor. Algunas con dos pétalos, por ejemplo, que sean unos pimpollos. Y esto le va a dar luz a nuestro cuadro. ¿Sí? Y con el gris simplemente marcamos alguno que otro centro. Para realizar los tallos, tenemos que mantener nuestro acrílico bien acuoso con el medium, el barniz medium de terna, o también pueden hacerlo con un poquito de agua, ¿sí? Tomamos una espátula un poquito más fina y con el filo de la espátula vamos trazando los tallos. Vamos a comenzar por los tallos más oscuros, ¿sí? Y fíjense que no los hago tampoco recto, sino quiero que tenga un poco de movimiento. Entonces muevo el filo de la espátula y tampoco tengo en cuenta el recorrido de la pintura. A mí se me corta ese recorrido y yo aprovecho eso para dar otro efecto. Una vez que tengo todos los tallos en gris, voy a un tono ocre y de la misma forma voy iluminando. Bueno, por último hacemos este efecto como gastado, tomando algún amarillo, ocre y un toque de blanco con la espátula bien plana y casi en el aire, ¿sí? Vamos colocando la pintura. Y la verdad que un placer, ¿eh? Me encanta ver pintar y además que la gente se entusiasme. Sí, por supuesto, por supuesto, siempre es lindo. Todas las chicas que nos siguen. Exacto, y la espátula es muy atractiva, sí. Así que bueno, es lindo que sea expresivo, que se animen a sacar de los errores algo estético, algo expresivo, algo bueno, ¿no? Porque en los errores también está la belleza. La belleza. La belleza. Cecilia, me encanta cómo hablas. Pero además, algo que me contó cuando la estaban maquillando a Cecilia. ¿Hace cuántos años que ves manos? Como 20. Como desde que empezaste. Desde que empecé. Exacto, desde que empecé. Y me decía que nunca se imaginó que iba a estar acá. No, y siempre decía qué lindo poder estar. Bueno. Hoy se ha cumplido el sueño, así que muchísimas gracias. Y que el público te vea a través de manos a la obra, que es nuestro programa que amamos y que es tan lindo. Por supuesto. Y que tantas profesoras buenas, artistas y profesoras vengan. Así que un beso a Mendoza. Un beso a Mendoza. Que ahí vive mi sobrino Luis Pablo de Marco. Le mandamos un beso a él, a Pato, a Emma y a Mora. Ojalá vean este programa. Sí, ojalá que los vean, sí. Un besito a la familia. Bueno, gracias. ¿Eh? Gracias a vos. Y gracias a ti.
El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibrofácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! Un placer estar con Mariana Forte, con estas bellezas, como siempre. Me encanta. Lindo, ¿no? Quedó muy, muy colorido. Qué lindo. ¿Esto lo hiciste ahora? Sí, corriendo. Todo el tema de la vitrofusión, cómo gusta a la gente. Sí, y además este es muy, a mí lo que me gusta es que es muy utilitario, como siempre decimos, sí. Y muy abarcativo. El vidrio es inmenso, haces de todo. Haces de todo. Mirá estas que me dejó una acá para mi mueble, que están divinas. Bueno, hoy vamos a hacer esta, ¿eh? Así que mírenla bien, porque esta está hecha con, en vitrofusión, por supuesto. Claro, con un material que es muy raro, ¿no? Para esto, pero queda bárbaro, que es el corrector blanco. Ese, ¿viste? Ese bueno, de la tinta, queda, del claro, colegio. Qué cuando bueno. Vos escribís y te equivocás de algo, borrás, sí, con el corrector. Y y bueno, y queda muy bueno en vidrio y podés hacer, delinear todo. Me encanta todo el delineado y además este color que me decías que lo lográs solo. Claro, esta es una investigación que hice de, como también hago cerámica, entonces con los elementos de cerámica mezclarlos de vidrio y logré ese color que es un turquesa para hacerlo sin burbujas, porque a veces no necesitamos la burbuja en determinadas cosas. Este es un color que me fascina. Y quedó, sí, un turquesa translúcido. Espectacular, es todo lo que hace Mariana Forte. Y además vamos a presentar el manual de vitrofusión, técnicas de horneado, que acá está todo. Todo, claro. Acá, esto es un curso de vitrofusión. Tenés todo desde cómo cortar vidrio, ¿sí? Hasta cómo hornearlo, ¿sí? O sea que la gente con esto empieza a trabajar el vidrio y bueno, es realmente completo, está todo. Es toda tu experiencia, cosas que hemos hecho en la tele también. Mira qué lindo. Y además la vitrofusión es tan amplia y me imagino que la gente que no está acá o que no puede venir a hacer un curso con vos tiene el manual. Exactamente. Vos tenés en contacto con totalmente, el que te compra me el manual. Preguntan cualquier cosa. Y otra cosa muy importante, que a medida que yo lo voy actualizando, le mando la actualización a todos aquellos que manual. Me la compraron por web, así que tienen todo, porque siempre aparecen cositas nuevas. Claro, es espectacular este manual, ¿eh? Mirá qué gordito que 70 es. 70 páginas 70 son. Páginas, y además para toda la gente que está, no solo en la Argentina, sino también en el exterior. En el exterior, me lo han pedido de México, de España, por supuesto de Uruguay. Sí, que ya sí, mando besos. Besos a los uruguayos. Así que muy contenta con... Bueno, y además no se puede ir sin hacernos un paso a paso. ¿Cómo no? Encantada. Bueno, vamos a hacer esto, que además esto es furor, porque está nuevo, nuevo. Es nueva experiencia. Exactamente, es muy linda experiencia con este material y queda muy, muy lindo. Bueno, vamos al paso a paso. Dale. Vamos. Acá estamos haciendo algo muy simple, que son unos chupetes tipo flores, ¿sí? Entonces tomamos el liquid y vamos a hacer primero un círculo, luego le hacemos el rulo adentro. No se preocupen si nos queda muy grueso, porque después lo podemos afinar. Lo dejamos secar un poquitito y luego lo vamos a rellenar. Entonces vamos a pasar a pintar con verde primavera. Y van a ver cómo, no, si se nos pasa un poquito, lo podemos limpiar porque tiene como una película, ¿sí? Y lo podemos limpiar tranquilamente con el pincel. Tiene que estar liquidito, bien líquido, ¿sí? Tipo yogur líquido, lo armamos. Vamos ponceando para que quede bien cubierto. ¿Sí? No nos queden marcas, ¿sí? Y hacemos esto. Bueno, voy a tratar de que nos pasemos un poquito
Bueno, en este caso nos pasamos, entonces, ¿qué hacemos? Con un pincel finito lo limpiamos y lo retiramos. Lo podemos dejar secar y seguimos con el pincel finito en las partes más pequeñas. Y así vamos a ir pintando todo. Bueno, una vez que está seco totalmente, le ponemos una tapa arriba porque lo usamos bajo cubierta, el corrector, y va al horno de 800 grados, horno de vitrofusión común. Una vez que sale del horno, queda de esta forma, bajo cubierta, lo usamos porque podemos usarlo para comida, para todo, queda la pintura queda entre vidrios y no es para nada tóxica. Bueno, lo que les quiero contar de la mano de Fátima, que le encantó a Armiña, es que cuando lo vayan a cortar, no corten, el vidrio es difícil, a no ser que tengamos una máquina muy especial, es estos vértices, hacerlos muy pronunciados porque se van a partir. Entonces los hacemos más redondeados, ¿sí? Y logramos un corte perfecto. Primero hacemos un corte y luego hacemos el segundo corte sobre el primer corte. Así nos queda lo más exacto posible y no tenemos diferencias luego cuando va al horno, que tienen que quedar perfectos, así súper horneados, y no se nota para nada la unión de los dos vidrios. La verdad que me encanta, y además, bueno, estábamos charlando algo más del manual, algo importante, que tiene las fórmulas. Las fórmulas para fabricar los colores. Vos, con esto que yo te doy acá, vos te fabricás tus propios colores, ¿sí? Y después, bueno, podés probar, porque podés ir mezclando, claro. De acuerdo a lo que yo te cuento acá, podés ir probando vos con lo que aprendiste. Y además Mariana está siempre comunicada, así que la totalmente. Gente te apasiona esto, entonces... Totalmente, vivo... Con esto. Y a toda hora contesto y todo, y me preguntan las dudas. Me encanta, me encanta. Todo. Y además este plato, bueno, para que la vean, que va a estar en Expo Romántica. Del 2 al 5 de agosto vas a estar en el Centro de Oficiales de Mar, en Romántica, con todas las piezas. Sí, totalmente. Y más, es un clásico. Sí. Que a mí me encanta Romántica. Es divina. Ay, me encanta. Es divina las cosas que hacen. Sí. Una belleza en agosto. Así que falta, sí. Se van a enterar de todo. Y la verdad que me encanta, Marianita. Bueno, nos vamos a ver pronto. Antes, por supuesto, pronto. Por supuesto.